Hello, hello. Can you hear me? Hello, class. Hello, Hello. teacher. Hello, hi Jocelyn. Hi Gerson. Hi Hello, teacher. Goofy, Luis Eduardo, and Fernando. All right, let's wait for your classmates, okay? How are you today? Is it hot? How's the weather? ¿Cómo está el clima por ahí? Tal, ¿cómo han estado? Muy bien, bueno, por acá, Armenia, algo fresco. En serio, qué genial. Acá sí, bueno, yo Con estoy ganas de llover. de llover aquí, más que todo el lugar donde usted está ahorita, se nota que es fresco. Acá Sí. sí, donde estoy en San Salvador hace demasiado calor ahorita. No sé los demás, ¿cómo está el clima por ahí? Igual, caluroso. ¿Verdad que caluroso, Jocelyn? Sí. Sí, es verdad, pero mire. Eso no nos detiene. Tenemos nuestra English class today. Vamos ya por la tercera y cuarta hora. Fíjense que eso es lo bueno, que esta modalidad avanza muy rápido, porque lo normal es ir una hora diaria, pero ustedes van acumulando 4 horas en 2 días y eso es muy eficiente. Este día vamos a estar trabajando también en la plataforma, voy a apoyarles para que completemos y dejemos listo ya la sección 1 y la sección 2 de la plataforma listas. Vamos a ver, son tres temas que vamos a ver ahora. But let me ask you, ya vienen los demás, les vamos a dar un momentito mientras se ubican los compañeros, ¿sí? All right. Just give me a moment. Mientras van los compañeros entrando, solo voy a conectar mi laptop. Denme un segundito, ¿ok? Okay, teacher. Ahí está. Vamos a ver. ¿Ven mi cámara? No, ¿verdad? Creo que se me desconectó. Vaya, voy a No. revisar mi cámara. Pero ya ahorita iniciamos, ¿ok? Oh, right, hoy sí, aquí estamos ya. Vaya, ahí lo veo. Hi, class, ya estamos llegando todos. It's nice to see you. Are you ready to start with this class? Yes, I am ready. I'm not ready. ¿Cómo se sienten para esta clase? Are you ready? Yes, I am. Excellent, that's the attitude. Okay, let me ask you, yesterday, we were practicing by making some statements, some sentences. Logramos cubrir dos temas. ¿Cuál fue el de la primera hora? During the first hour, we were doing something. ¿Quién se acuerda de la primera hora? The first activity. Conversation. Ajá, it was a conversation. It was a conversation. And during the second hour, la segunda hora, ¿de qué fue? Possessive. Exactly. There we go, Edwin. We were practicing the possessive adjectives. Are those words or expressions that they are going to show? Possession. My, your, his, her. It's our and their. So, let me show you again the information that we were practicing yesterday. Most of the time, whenever we are going to use
the adverbs, well, the adjectives, the possessive adjectives, you are also going to use the verb to be. De aquí en adelante vamos a ir usando mucho el verbo to be. The form, different forms of the verb to be. In this case, the contractions or the short form of the verb to be. Most of the time, if you read and if you write, and also if you speak using the verb to be, you're going to use it in a short form. Es muy común ver el verbo to be más un sujeto, un pronombre, en este caso los pronombres personales, en una forma corta. En la plataforma, creo que los primeros ejercicios les solicita esto, que utilicemos la forma corta. Así que ese es el cuidado que vamos a tener. Ya van a revisar algunos ejercicios. If I ask you, class, in English, we have a lot of verbs. ¿Qué verbos pueden ustedes identificar en inglés o ya conocen en inglés? Vamos, escribamos un par de ejemplos. Verbos en inglés. Give me some examples about verbs. Jump. All right, jump. Any other? Yes. See. The verb see. Okay. Eat. All right, the verb eat. ¿Qué otros verbos conocen en inglés? Al azar, cualquiera que se les ocurra. Sleep. Yes, right. Sleep. Look. Miren este. Talk. Look. Look. Give me three more. Dance. Play. Play. One more. Drive. Drive, exactly. Drive. Okay. So as you may see, in English we have a lot of examples of verbs. Hay demasiados verbos. Ustedes ya conocen unos cuantos. Pero existe este verbo que se llama el verb to be, que es un verbo muy singular, muy especial. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto cuál es el verbo to be, clase, y ustedes me dicen be, not really, no es ese. ¿Cuáles son las formas del verbo to be? ¿Por qué el verbo to be es indispensable en una oración o es especial? Because I am going to have three different forms of writing the same verb. ¿Sí? Okay, I want you to notice this. Quiero que vean esto. Todos los demás verbos, ¿cuántas formas tienen de escribirse? Want. Una sola forma, ¿sí? El verbo to be, necesito tener tres formas diferentes. De acuerdo al sujeto. Por ejemplo, what do you see here? I am using the subject, in this case is a pronoun, plus the form of the verb to be. Este es el verbo to be en este caso. Am, are, and is. So, when am I going to use? ¿Cuándo voy a usar am? Para la primera persona, en este caso, I. I am. ¿Cuándo vamos a usar? Are. ¿Con quiénes voy a ocupar are? Con los sujetos que son plurales. ¿Sí? Bueno, en el caso de you, singular y plural. You are, we are, and they are. ¿Con quién voy a ocupar is? Con he, she, and it. O sea, le llamamos la tercera persona. Am es únicamente y exclusivo para I. Are, it's for you, we, and they.
and is, it's for he, she, and it. ¿Ok? Entonces, siempre que vean eso, el verbo to be en la forma presente, am, is, and are. Tres formas. Y depende del pronombre que yo esté ocupando, así va a ser la forma correspondiente de el verbo to be. ¿Ok? But don't forget that. No olviden eso. But let me show you the short form. ¿Cuál será la forma corta entonces? In this case, I am going to write the pronoun and I need to do the short form by using this. ¿Cómo se llamará entonces esta? Este signo de puntuación right here, ese que vemos ahí, el que separa el pronombre y el verbo to be. What's that? ¿Cómo se llama eso? Apóstrofe. Apóstrofe. In English, apostrophe. Apostrophe. No es la comita, no es una tilde. It's apostrophe. Okay? Apostrophe, all right? There we go. So, let's read. Leamos la forma corta de I am. What is the short form of I am? I'm. I'm. Que suene esta consonante. I'm. I'm. What is the short form of you are? You're. 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 What is the short form of he is? He's. His. 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 What is the short form of she is? She is. La S al final tiene que sonar. What is the short form of it is? It. It. For we are, what do we have? Where. All right. And for they are? They. There. There. We are. It's, she's, is, your, I'm. Okay, Maya. Ya lo vamos a poner en contexto. But first, let me show you the first topic that we have for today. We are going to practice pronunciation. Probably you already know the alphabet and also the numbers from 1 to 10. This is a basic topic, but we are just going to practice in order to remember the alphabet, okay? And to pronounce the alphabet correctly, okay? So let's practice right now. Let me stop here and I'm going to take you to the platform. If you go to the platform, there you are going to find a video. No sé si ya vieron el video en la plataforma. Hay uno que les puede ayudar a practicar. You are going to listen and then you are going to practice by repeating the correct pronunciation of the verb. Well, the verb to be hay uno y del alfabeto también hay otro. Here we go. Mira este, el 1.6. Let's listen and then we are going to practice, okay? Here we go. Hi everyone, in this class we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. On the screen you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat.
It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. Okay, listen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to... Okay, let's stop here. You were able to listen to the correct pronunciation. If you want to practice, you can go watch and listen to that video as many times as possible, all right? But let's stop here. Si yo les pregunto, clase, do you know the alphabet in English? Yes or no? Can you pronounce it correctly? ¿Sí? ¿Será que lo podemos pronunciar correctamente? Yes. 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 All of you? ¿Todos? Yes. Vale. So, creía que sí. Pero déjenme mostrarles. I am bringing you, les traigo un cuadro comparativo, cual se les va a hacer mucho más fácil. Si hay alguno que todavía le falla, por ejemplo, las letras se me olvida o las confundo. What can we do if I forget and how to pronounce the letters of the alphabet correctly? Look what I have here. I have divided the alphabet into groups, small groups. And if you see here, I have some sounds that we are going to pronounce in Spanish. Esta parte verde, esos cuadritos verdes, tengo unos sonidos en español. ¿Cómo sonaría este en español? Hey. Hey. ¿Y estas dos cómo las leerían? Y. Y. ¿Y esta sería? E. E. ¿Y esta? I. I. How about this one? O. O. ¿Y esta? U. U. ¿La última? Un poco más larga, ¿verdad? Ah, igual que esta. Y. Entonces veamos, al agrupar algunas palabras del alfabeto, todas tienen el mismo sonido. Repasemos esta. ¿Cómo sería? Si esto es A, ¿esta sería? A. 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 K. ¿Pudieron escuchar? ¿Sí se apreció? Todas esas cuatro letras tienen el mismo sonido. Probemos con esta. El segundo es el más largo. This is V. 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 Y continue. G. Ah, wait. ¿Será esta J? ¿Cómo suena? ¿De acuerdo a esto? G, muy bien. This is T, and C. All right. Let me show you that in the same group, I have this one, and I have also this other sound. Different letters. En español, ¿será que le damos distinción a la B y a la B? ¿Será que los marcamos bastante? Yo creo que no, ¿verdad? No siempre. Hablamos o las pronunciamos las dos como que fueran iguales, pero en inglés sí, hacemos distinción de ellas. Esta primera sería B, B, B. Sus labios tienen que
unirse y es como un pequeño golpe al final. B. 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 Ah, but this other, esta otra, es B. totalmente diferente. V, sus dientes tienen que usarse. V, V. Y mi boca no se cierra. V, pero con la primera. V. V, V. ¿Escuchan la diferencia? Do you hear the difference? This is Yes. V, Yes. Yes. V, and this is V. B. All right. You can practice. I also have this one. Vale, vamos a comparar otras dos, que yo considero que se escuchan bien similar. What letter is this? This is letter Sí. T, and this is letter Z. Ah, también muy similares, pero hay una pequeña diferencia. Esto es como decir sí en español. Sí. Y está. Sí. Sí, muy bien. Hay una pequeña vibración. Un, ¿cómo le llamaríamos? Un zumbido. Sí. 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 Y esta es la letra. Sí. Sí. Cuatro letras que agrupamos de dos en dos para conocer la diferencia. All right. Let's move on. ¿Cómo sería este sonido entonces? Recuerden, no es en inglés, es un sonido similar al español. So this is F, L, S, M, N, X. There we go. I. Probemos este sonido. I. This is letter Y. Y. This is letter I. Ajá. ¿Será esta la I? Ah, acordémonos. Por eso les voy a compartir también este cuadro. Si olvido cómo se pronuncia eso, ya les voy a dar ejemplos también. This is I. Esta. No hay confusión. What letter is this? This is O. U. This is letter U. W. U. Y esta también no hay comparación. This is letter R. ¿Será R? No, this is R. Ah, entonces no vamos a decir R. Es R. R, R. All right. Who wants to try? ¿Quién quiere practicar? ¿Quién lo puede hacer? One volunteer. Lo escuchamos a ver si no hay correcciones que hacer. No se preocupen si hay correcciones. La idea es recordarlas correctamente. Okay. Herzon, let me listen to you. Go, please. Okay. A H G K. One more time. G. ¿Es de G? ¿Y este qué es? G. G. Esta es la G, G perdón. y esta. G y G. Ah, vaya, don't worry. J. J. Okay, continue. J-K. This one. B. C. D. E. J. And this is G. G, P, T, V, C, Okay, continue. F, L, S, M, N, X, X, right. ahí tenemos. Acuérdense la Quiero ver. referencia. Ay, ay. I. Why? Y. I. Okay. O. Oh. U. W. Okay. Q. Okay. R. En R. Por ahí escuché a un nuevo estudiante, un mini estudiante. Qué Aquí está buena aprendiendo pronunciación, también. dígale. Great pronunciation. Perfecto. No sé si ustedes también lo escucharon.
Todos la escuchamos. ¿Verdad? Pero qué bonito pronuncia. Vaya, miren. Estás aprendiendo también, Ticha. Perfecto. Seamos modelos de los chiquitos para que también se motiven a aprender inglés. Hay unas palabras que se les olvidan, pero yo sé que ya las pueden pronunciar, solo que no las hemos asociado. Por ejemplo, Gerson, ¿cómo lee esta palabra? ¿Cómo la leerá en inglés? DJ. El DJ, ay, ¿por qué no decimos DJ? Ah, porque hemos aprendido a leer esta palabra. La asociamos con quién. ¿Quién es un DJ? Esta música. DJ, ¿verdad? Un DJ. ¿Y cómo Yes. leen esta? ¿Cómo leen esta palabra? Gmail. Ah, y entonces por acá aquí no decimos Gmail, ¿verdad? G, mi No. cerebro recuerda que esto es una G. Cuando olvide cómo se pronuncia la J, haga una asociación. Ah, DJ. Okay. Cuando olvide cómo se pronuncia la G, me acuerdo cómo es el correo Gmail, ¿sí? Y así en asociaciones. Por ejemplo, se me olvida cómo se pronuncia la K. ¿Cómo leemos esta? Okay. Ok. Ah, es Okay. K, K, K. Cuando olvide cómo pronunciar esta vocal, hago referencias y digo, Hi. I am, ay, no No. digo e am, no, no digo, no, I. Entonces, cada vez que olvide una palabra, asocien, creen palabras, enlacen con su cerebro y así nunca van a olvidar cómo se pronuncia, ¿sí? Es una forma muy, muy práctica de recordar la pronunciación. Uno más, quiero escuchar a uno más. One volunteer. Go, please. Hey. H, J, K, All right, continue. B, C, D, G, Ah, y E, okay. G, B, D. Perfect. Ah, this one, this one. F, L, S, N, X, Y, I, Otra vez. I am. I. Okay. O, O. U, W, Q and traer. R, muy bien. Vaya, las vocales veo que se nos están olvidando. Hagamos otra asociación. ¿Cómo me acuerdo de la letra E? Ah, ¿qué se me ocurre? ¿Cómo leen esto, clase? Email. Ah, Email. y aquí decimos y. ¿O será email? No, decimos email. La E tendemos a olvidarla y esta, y el I am. Siempre recuerden esas asociaciones. Email, I am. Vamos, ¿cuáles son las vocales? Cinco vocales en inglés, ¿sería? Hey. A. Ay, no, era la E, ¿verdad? Me equivoqué yo. A. I. I. O. Yo creo que estas son las únicas que confundimos. I en I. Y también la A, ¿verdad? Que es la E. ¿Qué palabra recordaría con el sonido de E? Si se fijan, en español tenemos cinco sonidos de vocales. A, E, I, O, U y no hay variación. Pero en inglés, la misma vocal puede sonar como E, también puede sonar como A. O puede sonar de formas diferentes, de acuerdo a la consonante siguiente. Las consonantes tienen mucho que ver en la pronunciación de una vocal en inglés. Pero igual, vamos a ir aprendiendo. ¿Okay? Por ejemplo,
La misma vocal, miren. Puede sonar diferente. ¿Cómo sonaría la primera palabra? A. Apo. A no suena como E, sino como A. Apple. La segunda, acorn. Acorn. Apple. Acorn. Vamos a irnos acostumbrando a memorizar sonidos y tal vez no tantas reglas para que no nos vayamos a confundir. Bien, clase. Why are we going to practice this? Ah, but before. Wait. Let me check the attendance list. Revisemos la asistencia para que se vayan a trabajar en grupos. La primera actividad. Let me go and check this. Aquí está. Por aquí veía un mensajito en WhatsApp. Voy a ver. Gerson, ¿verdad? Yes, teacher. Gerson, y no puede dejar su dispositivo conectado. No le es factible. No. No. Para no, que no teacher. fuera a perder. Pero es media hora, ¿verdad? Sí, sería las 4:30. Media hora. Sí. Bueno, pues sí, entiendo, muchas veces hay inconvenientes, pero igual, si en alguna clase van a estar de oyentes, háganlo. Solo dejen su dispositivo conectado, como les he dicho, para que les acumule las horas de clase, que son 120 minutos por sesión y que no vayan a perder solo por estar de oyente, ¿verdad? Ya luego, posterior, pueden revisar la grabación que se encuentra en la plataforma. Aquí vamos. Alex Osmin Ramírez. Present. All right, excellent. David Antonio Ruiz. David. Present. Ahí está. Okay. Edwin Vladimir Gutiérrez. Present. Excelente. Fernando Ernesto Sánchez. Present, teacher. All right, Fernando, great. Jenny Angelica Solórzano. Jenny Angelica Solórzano. ¿No ha entrado Jenny? Ayúdenme a revisar por ahí. Guillermo Ernesto Quesada. Present. All right, Guillermo Ignacio Dueñas. Present. There we go, excellent. Gerson Adalberto Morán. Present, teacher. Excellent. Jacqueline Xiomara Menéndez. Okay, Jacqueline, thank you. Jonathan Vladimir Rosales. Jonathan Rosales. Luis Alfredo Leiva. Luis Alfredo Leiva. Here, teacher. Ah, ¿dónde está? Otra vez no lo vi, no le vi su camarita, Luis. Here, teacher. Ah, vaya. Le vamos a ayudar a actualizar su nombre, Luis. Me aparece de nuevo. Okay. No lo he hecho, claro, pero... No, pero ya, ya, ajá, ya le actualicé, no se preocupe. Luis Eduardo Melgar. Gracias. Ya sabe. Ok, Luis. Ronald Iván Martínez. Present, teacher. Ok, Ronald. Víctor Daniel Rivera. Present. Ok, Víctor. Víctor Naún Rodés, ¿no? Yancy Elizabeth Díaz. Jocelyn Guadalupe Quintanilla. Ok, Jocelyn, thank you. ¿Alguien sabe de Víctor Naún? ¿O de Yancy Elizabeth? Jonathan Vladimir, que también no se han unido los chicos a la sesión ni ayer ni ahora. ¿No? Bueno, vamos a ver de darles el seguimiento. Vaya, vamos a continuar. Vamos a explicar la actividad. What are you going to do right now? Vamos a silenciarlos para que
Sí, entiende la indicación. Sí, chicos. What are we going to do with the alphabet? La idea es que lo empecemos a usar. By spelling. Tengo este verbo en inglés. The verb is spell. What is the meaning of spell? Spell. Deletrear. Miren esa pregunta. How? ¿Cómo? How do you spell your name? ¿Cómo deletreas su nombre? How do you spell your name? Listen to my name. My name is Elena. E-L-E-N-A. A-R-G-U-E-T-A. Elena Argueta. E-L-E-N-A-A-R-G-U-E-T-A. Okay? So, go and practice. Primera actividad. Compartan. Les voy a compartir esto y empiezan a pronunciar letra por letra. ¿Sí? Así, tal cual se los puse yo en orden de estos grupos. ¿Sí? Después de que lo pronuncien y sus compañeros escuchen, hacen la pregunta. How do you spell your name? Y deletreen todo su nombre, two names, two last names, ¿ok? Porque somos grupos pequeños y vamos a tener ese tiempo de escucharlos a todos. Dos nombres, dos apellidos, ¿ok? Trabajan en grupos esta actividad. You have from 5 to 9 minutes to go and work, to listen to your classmates. And then I am going to listening to you, ¿ok? So, first, go to WhatsApp. Ahí les voy a mostrar. Les voy a compartir esta actividad, ¿ok? Go to WhatsApp right now. There you're going to find this information. Is the activity clear? Yes? Is it clear what you're going to do? ¿Sí está claro lo que van a hacer? Yes? No? Yes. Yes. All right, so yes, it's time to go. Go and work with your classmates. Vale, aquí le va. There you go. Go and check WhatsApp. There you have the picture. All right. I'm just missing Guillermo, Victor, and Jacqueline. Go with your classmates. Practice. Pasó, Guillermo lo trajo de regreso. Vamos a enviarlo otra vez, Guillermo, a la sala 3. Go, please. No he recibido la invitación aún. Mándala de nuevo. Por. Vaya, ahorita. Vamos a ver. How about now? Did you get it? Ajá. Ahí okay. Les compartí la imagen. Ah, excelente, David. Ajá. Vale, entonces para pronunciar la letra. Okay. Empiece con lo de la pronunciación. Va. A, H, J, K. B, C, D, E, G, P, T, V, C. F, L, S, M, N, X. Y. E, I, O, U, W, Q, R.
Vaya, hoy voy yo con el abecedario. Ah, ok, démosle, Edwin. A, H, J, K, B, C, D, A, G, P, T, B, C, F, L, S, M, N, X, Y, A, O, U, W, U, R. Okay. Okay, 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 okay. Edwin, how do you pronounce this one? Edwin, one more time. Esta. A, A. Era A, era A, A, A. A, A, J. No, solo las que le puse en un círculo. Ah, ok. Estaba viendo el cuadrito de... Ah, ok. No, este, en la pantalla. WhatsApp. En la pantalla, okay, ahorita. Ahorita voy para ahí. Ay, perdón, perdón. Ok. Sí, pensé que estaba viendo esta. No. Y yo escuché A. ¿Y esta? Ay. Ay, hoy sí le escuché bien. Ahí está la corrección. Gracias. Bueno, siguiente. Gracias. Se escucha. Great job. Voy, va. Sí, David. Para la primera columna. Yay, yay. La segunda columna, V, C, D, E, G, P, E, B, Z. La tercera, F, O, F, M, N, X. La cuarta, J, I. La quinta, O. La que sigue, U, W, Q. Y la última, R. ¡Ey! No, ya me perdí. Es N. A. N. A. N. B. Y la Z no sé cómo se pronuncia. Sí. 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 Ok. Sí. Ok. Ah, me tocó un poquito. ¿Did you finish? Terminó Jacqueline, terminó de pronunciarlas. Sí, ya, ya terminé. Ah, bye, bye. ¿Quién sigue? ¿Did you finish? How about you, Guillermo, Jocelyn, did you? Yo. Yes. Bye, go. Teacher, but wow. I have a question. Uh-huh, what is it? In my case, how can I pronounce my last name? Because my last name is Dueños, but I don't know how. How can I pronounce the letter? Yes, right. The ñ. We don't have that one in English. So you can say this one. N. Instead, N. You can say N. D-U-E-N-A-S. Yeah, like okay. That. Okay. Guillermo, how do you spell your name? How? My name is G. U-I-L-L-A-R-N-O. And my last name is D-U-E-N-A-S. All right. Escuché esta por aquí. This is E. Cuando me dijo Guillermo, L-L... A, no, pero es el L, E, E, ah, E. E. Vamos bien. Jacqueline, how do you spell your name? How do you spell your name? Is J I C K A L
I am. Okay. Okay, one more time, and Jacqueline. Una vez más, Jacqueline. J. J. I. Esta será la I. I. C. I. Dame la letra. Este es A. Es una referencia del sonido. A. J. A. Okay. Vamos. J. J. A. A. C. K. A. A. Vale, ¿saben cuáles están fallando? Les están olvidando las vocales. Practicamos estas nada más. This is letter A, E, I, O, U. Creo que esta no se nos olvide, ¿verdad? No, la O, la U, no hay problema. Estas tres. A, E, I. A, E, I. Entonces, Jacqueline sería J, A, C, K, E, L, I. Incluso en este orden la lleva, mira, Jacqueline, en su nombre. A, E, I. Ajá. En ese orden lleva en su nombre. A, E, I. So, J-A-C-K-E-L-I-N. Vaya, practiquemos. Okay. Yes. Relax, relax. I know you can do it. Vaya. Jocelyn, how do you spell your name? Hasta se salió. No. Ahí está, ahí la veo. Jocelyn, don't worry. Okay. No se preocupe, Jacqueline. Vamos, Jocelyn. How do you spell your name? Okay. 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 There you go. Okay. Now you, Jocelyn. Great, Jacqueline. Y-O-S-E-L-I-N. Q-O-I-N-T-A-N-I-L-L-I. Es súper largo el apellido. Yes, it's very long. Okay, but Q... Oh, escucha yo. Q-O o Q-U. Q-U. Q-O. Q-O. ¿Será una Q y una O? ¿O Q-U? Una Q y una U. Una U, entonces, ¿cómo decimos U? U. 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 Ajá, U, vaya. Don't worry. Voy a dar tiempo de practicar. Al final de la clase vamos a volver a preguntar. Vámonos a la sala principal. Great job. All right. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Las vocales están dando problemas. Las vocales, y no es ni la O y no es ni la U, es la A, E, I. Ahí todos caen. Todos. Cualquier valiente muere en el intento. Ah. Hay que ponernos planas. Te voy a poner plana ya. No, pero yo sé que más de alguno lo puede hacer. Let me see. Preguntémosle a alguien. ¿Quién hemos escuchado ahora? Guillermo Ernesto, how do you spell your name? Yo escucho y escribo lo que escucho. Vamos, how do you spell your name? My first name is Guillermo. And I spell G-U- Wait. Vaya, los demás sí apaguen el su micrófono. Solo dejemos ahorita a Guillermo para que podamos escuchar. Otra vez, Guillermo, how do you spell your name? G. My name is G. U.
Ay, perdón. Ay, okay. I, L, L, E, R, M, O. My second name is E, R, N, S, corrijámosle, quitemos la S. Go, L, go, go, you can do it. E. E. Esta es la E. Esta no es E, este es Ernesto. But N. E. S. T. O. Okay. Last name, just one last name. Last name is Q. U. E. Z. A. D. A. Se saludó, dice. Great job. Guillermo, elige a alguien. Vamos. Que esté listo o no. Aquí vamos. Pick somebody. Ya le digo. Vamos a ver. Vamos a Ronald. Ronald, que no te Ronald. Ronald, mi pregunta es: How do you spell your name? ¿Cómo le traes su nombre, Ronald? Okay, I spell my name. My name is Ronald Martinez. Okay. I spell my name. My first name is R O N A L D. My last name is M A R R T A N. No, 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 no. Sorry. E? No. No, okay. I. N. E. Z. All right, you did it, Ronald, elige alguien. Desquítese, Ronald. ¿Eh? ¿Quién okay, sigue? Vamos a ver. Okay, sí. Lo hizo, muy bien. Está perfecto que ustedes se corren. Ah, ok, Jacqueline, está lista, Jacqueline. Are you ready? Go, please, you can do it, Jacqueline. No, 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 no. Relax, you can do it. How do you spell your name? Okay. Is Jacqueline Miranda, is J A C K A I A. In. E, okay. I. Okay, otra vez. N. N. D. D. E. 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 Z. Z. Miren, Menezes lleva tres. E. 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 Sudó ya que hasta sudó. Jacqueline, elija a alguien para que se sienta aliviada que le toca a alguien más.
Jocelyn. Jocelyn. Vamos, Jocelyn. That's how do you spell your name, Jocelyn? Where is Jocelyn? Jocelyn, let me look for Jocelyn. Where did she go? I cannot see Jocelyn. Vaya, otro más. Me she left. Salió. Sí, ya vengo esa. Vamos a ver a Gerson. Hoy sí que quieren que Gerson participe. Vamos, Gerson. How do you feel? Gracias, Jacqueline. Okay. Okay. The first name H E R S O N. The last name M O R A N. Great job. Dos más. Gerson, you pick one of your classmates. One more. Elige alguien más. Pick one of your class. Fernando Sánchez. All right. Fernando, how do you spell your name? My name is Fernando Sánchez. Okay. F I R. Okay. F I R. And A and D U. U. My last name is Sánchez. S I S I. A, no, perdón, Sánchez, S-A-N-C-H-A-C. Like this? ¿Puede ver la pantalla? Ok, Fernando. Ajá, vamos, nuevamente, otra vez, vamos, Fernando. F, la segunda vez y la tercera, le ayudamos, vaya. F, vamos, vamos, vamos. F E E, excellent. R R N A N A and D U D, D O O O. Vaya, oh. Y sí está bien, hoy sí es Fernando, vamos. Ahora Sánchez. My last name is Your last name is Sánchez. Yes. S. Okay. A. A. And. And. Okay. C. C. H. A. A. H. E. E. Perfect. La última. Z. You did it. You did a great job. Now, Fernando Sánchez. Fernando, busque el último voluntario. Bueno, ni tan voluntario. Víctima, the last victim. Great job, Fernando. Alex Ramírez. Okay, Alex, how do you spell your name? Go, please, you can do it. Okay. A L E S. Okay. R A M I R E C. You did it, Alvlay. El inicio lo hizo la primera. Muy bien, so Guillermo, Ronald, Jacqueline, Harrison, Fernando, and Alex. You did a great job. ¿Alguien más que quisiera probar? Para ver si hay correcciones o no qué hacer. Hoy sí es voluntario. Uno más que quiera probar. Just one more. Muy bien, Alex. ¿Quién más? Ok. Ahí está Víctor. Si no, Alex, que nos diga, ¿verdad, Alex? Díganos el último, Alex. ¿Ah? Víctor. Ahí está Víctor. Ok, Víctor, how do you spell your name? Where did you go, Víctor? Let me look for Víctor. Where is, ahí está, Víctor. Víctor Daniel, yes?
Where are you, Victor Daniel? He's gone. ¿Qué les pasó? Ah, no le funciona el micrófono. Vaya, pues no se preocupe, Víctor. La otra clase. Ah. No. Chicos, la idea es que practiquen. Ya vieron la importancia de pronunciar correctamente. Imagínense, les dan algún cheque, algún bono, pero no deletrean bien su nombre. No va a coincidir con su identificación y va a ser un... ¿qué? Un fracaso. No va a ser tal cual ustedes se llaman, ¿verdad? Entonces, próxima sesión, lo mismo, voy a seguir insistiendo en deletrear y vamos a empezar a deletrear lo que sea que encontremos, ¿ok? No solo su nombre, vamos a empezar a deletrear muchas cosas. Spell your name. Su meta para la siguiente sesión sería esa. Saber deletrear todos sus nombres, los nombres, los apellidos, ¿sí? ¿Será que lo podemos hacer? Yes. No, usen el cuadro de referencia, por eso les agrupé los mismos sonidos, porque si se me olvida uno, yo puedo ir y comparar con el otro. Ok, sigamos con pronunciation. Ahora, alphabet is over, but you need to remember on how to pronounce numbers from 0 to number 9 or number 10. ¿Para qué me sirven esos primeros dígitos o los primeros números que tengo, from 0 to 9? I am going to use them whenever I need to give telephone numbers. What is the question that we use? Normally, you are going to use this one. What's your phone number? What is your phone number? In English, we say each number individually, ¿sí? En español creo que tenemos esa tendencia de ir de dos en dos para decir el número, ¿verdad? 22, 22, 45, 17, decimos. 2, 2, 2. Pero en inglés, we say each number individually. For example, what is your phone number? ¿Cuál sería mi phone number entonces, de acuerdo al ejercicio? What is your phone number? If 3... Ayúdenme. 6, 9, 2, 5, 8, 4, 7. Okay. It's 3, 6, 9, 2, 5, 8, 4, 7. 3, 6, 9, 2, 5, 8, 4, 7. Así lo vamos a decir en inglés. If you have a telephone number and you have on it the number 0, you are not going to say 0. You need to pronounce 0 as the letter O. Si quieren sonar más natural, esto es muy común. No decimos 0 en un número de teléfono, decimos la vocal en lugar, ¿verdad? Instead, decimos O. For example, what is your telephone number? Sería 5. Oh, oh. Oh, no voy a decir 0, 5-0, 5-9, 1-0, 2-3. Lean esto entonces. What is your telephone number? 5-0-5-9-9-1-0-2-3. Ok, como les decía, O es más común. Pero será, Miss, que puedo escuchar 0. Alguien que me deletree su número de teléfono y me diga 0. Sí, tal vez, pero no es tan común. Lo más común es escuchar O en lugar de un 0. When numbers appear consecutively. Una secuencia de un mismo número que se repite. Puedo ocupar la expresión doble, que sería double o triple. Pero triple. Si se me olvida eso, no se compliquen. Y sigan esta regla. Léelos individualmente. Pero también pueden escuchar esta. Sería 5-7-1-8-3-6-9. Doble 3, 6, 9.
O puede decir 3369. ¿Sí? Triple 7, 777. 2149 8777. O puede ser 2149 8777. Siempre como estamos aprendiendo inglés americano, decimos cell phone. Okay? Mobile phone se ocupa en inglés británico. Mobile. Cell phone number. Mobile phone. Okay? Questions about this? ¿Preguntas sobre esto? Yes, Guillermo. I have a question. Copies. It's the same when you want to get a date. Not really. When you want to give dates, in that case, you can say zero. Okay? Le doy algunos ejemplos. When you're going to say, oh. Vamos a decir, oh. De los que yo recuerde. Cuando van a dar un, pongámosle cell phone number. En una dirección. Y es así. Cuando van a dar su número de casa, house number, puede ser el número de una habitación de hotel, el número de un elevator. Estos son los que recuerdo. Todos esos son O, en lugar de decir zero. Cell phone addresses, house numbers, hotel, or elevators. ¿Sí? Aquí se ocupan O, 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 O. Y ya son como reglas en inglés, ¿verdad? Y en otros contextos, cuando estoy contando, dando cantidades, ahí sí, zero. Cuando doy precios, ocupo zero, no voy a decir oh. Pero este es uno de los casos en que voy a decir oh. Okay, great questions. Muy buena pregunta, Guillermo. Great question. Any other questions? ¿No? Bueno, no hay más preguntas. Let's go to practice then. ¿Cómo pronuncian entonces los números? Solo practiquemos del 0 to number 9. ¿Cómo sería este? Vamos, clase. 0 Acuérdense la Z. Sí. Zero. Zero. ¿Ese sería? One. ¿Será que suena así? No, ¿verdad? One. One. ¿Y este? One. Este es más fácil. Two. No hay problema. Este nos da un poco de problema. This is number. Three. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta y esta? Tres y árbol. ¿Y esta? Three. Este sonido de TH. ¿Lo tenemos en español? Sí, lo tenemos, pero no lo usamos. Por ejemplo, este nombre. How do you read this number? This number, this name. Nosotros decimos... Elizabeth, pero lo correcto sería Elizabeth. Elizabeth. Nosotros decimos Lisette, pero sería Lisette. TH, Lisette. ¿Sí? Nosotros decimos Ruth, pero sería lo correcto Ruth. Ya ven que sí lo tenemos en español. Muchos dicen no existe ese sonido. Claro que existe. No lo ocupamos eso. Entonces, este último es three. Ahí les dejo la comparación para que vean. Three. Vamos a ver. Vamos con el 4. Number. Este four. También se puede dar la tendencia a confundirlo. El 4. Miren, four. Es power. Power. Porque tengo otra palabra muy similar que es esta. Four.
Four. Four. Four. Four. Como o, u, pero son bien leves los sonidos. Four. Oh, four. 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 Para que no lo confundamos. Siguiente. Five. ¿Será five. Así? Five con esta B, con ese sonido. No, acuérdense. Five. 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 La V. Five. 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 Mm, five. Aquí, ya de aquí, si no me están diciendo esto. Five. 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 Este no hay five. Ninguna complicación. This five. Is number. Six. Six. Este también es muy fácil. This is number. Seven. No hay complicación. This is number. Eight. Eight. Porque si no, yo escucho eight. Eight. No. Eight. Miren esta T. Eight. 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 Escuchen esa T al final. Eight. 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 El 9 también. Fácil, pero hay que sonar esta letra, la N. Nine. 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 Y hasta ahí porque son 9 dígitos para los números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nine. Yes. ¿Saben que la mayoría de palabras en inglés que terminan con consonante se resalta la consonante mucho? Si terminan en vocal, es bien leve el sonido. Zero, one. ¿Ya? Ni siquiera le escucho. Two. Suena muy diferente. Vaya, two. Vamos a la práctica. What is your cell phone number? Miren, tengo muchos ejemplos. Al primero que me aparece es Alex. Alex Ramírez, what is your cell phone number? Empecemos con este. What is your cell phone number? Zero. One. Two. One. Need. Ni nine, five, one, zero, six, eight, seven. Ok, ahora practiquemos sustituyendo el número zero con O. Ok, Alex, vamos o. Otra vez, one more time. Uh-huh. O, one, zero. Ah, va, en lugar de decir zero, lo vamos a o. Sustituir por el sonido oh. De la vocal sería O. Oh. O. Oh. Vaya, otra vez. O, oh, one. O, oh, one. Two. One. Nine. Five. Five. One. O. Oh. Zero. O. Oh. O. Oh. Six. Eight, seven. All right, excellent. Luis Leyva, what is your cell phone number? What is your cell phone number? Five, two, five, Three, three. Okay. Edwin Gutierrez, what is your cell phone number? Or your phone number? 0-1-8-5-1-7-0-3-0-W-8. Okay, all right. Fernando Sanchez, what is your phone number? 0-4-1-2-1-5-9-0-7-4-3. Great pronunciation. Guillermo Dueñas, what is your phone number? 2-0-3-3-1-7-3-3-7-8.
That's perfect. Amazing. Ronald, what is your phone number? The phone number is 5346129 45. That's amazing. Jacqueline, what is your phone number? Five. All right, excellent. Guillermo Ernesto, what is your phone number? Number 11. 0207035475. All right, Harrison, what is your phone number? 0370496762. All right, excellent. Víctor, ¿ya le funcionó okay. el micrófono o no? Sí, hoy sí ya. Vaya, vamos entonces. Ah, vaya, gracias por resolver ahí. El... Vamos con el 4. What is your phone number, Víctor? 0412159073. Ok, ok. Veo que este, los números no les da mayor problema. A David. David está por ahí. Hello. Hi, David. What is your phone number, David? 20311. What happened? Se me desapareció, David. Where did he go? ¿Qué se me hizo, David? Ahí está, vaya David, otra vez. What is your phone number? Amazing. A Fernando ya le pregunté, ¿no, verdad? Sí, pero podemos volverlo a hacer. All right, vamos, Fernando. What is your phone number? 0121951068 7. Excelente. Un ejercicio fácil, Miss. ¿Cómo se sienten dando números de teléfono? Sí, creo que un poco más seguro, ¿verdad? Sí. Yes. Yes, right. You feel a little bit better. Vaya. Entonces el reto de ustedes es practicar las letras del alfabeto, más que todo las vocales. Ok, vamos con temas seguidos. ¿Qué pasa si yo tengo mi número de teléfono? ¿Qué han aprendido hasta ahorita? Ya pueden dar su nombre, ¿verdad? Ya saben cómo decir my name is, my last name is. Ya podemos deletrearlos. My name is Elena, E-L-E-N-A. Argueta, A-R-G-U-E-T-A. Ya puedo dar mi teléfono. My phone number is, y sé cómo brindar esa información. ¿Qué más puedo dar? Información personal. Your email address, probably your work phone, and also your cell phone. ¿Sí? Si se fijan, ya puedo dar mi número de teléfono. También podemos agregar esta información. Look. Su correo electrónico. ¿Sí tienen un correo electrónico? ¿Saben cuál es su correo electrónico? Yes. Okay, so this is what we're going to do. In English, hay varias maneras de dar un correo electrónico. Puede ser deletreando letra por letra. Claro, si no se comprende lo que yo estoy diciendo. Letter by letter. O, en este caso, este sí se... se entiende, ¿verdad? Sería J. Adams. J. Adams. One. How do you say arroba in English? La arroba in English se dice at. At. Tomen nota ahí. ¿Cómo se dice arroba? At.
Aquí ustedes podrían decir C-U-P o pueden decir cup. Si se comprende lo que van a leer, léanlo tal cual o deletréenlo. Como dicen .com.org, se dice dot. Este es el punto que va en medio de la oración, dot. Y estas últimas letras podrían leerlas como O-R-G o pueden decir org. Pero si yo no comprendo, deletreen. Para eso es el uso del deletreo. ¿Ok? Who can tell me? Practiquemos la información de Jessica Adams. Class, can you tell me what is Jessica Adams' work phone? What is Jessica Adams' work phone? Vamos, cualquiera de la clase, enciendo el micrófono. Deme el work phone. Yes. ¿Cuál es el work phone de Jessica? Yes. 402-555-2301. Okay. Now, can you give me the cell phone number? Jessica's cell phone number. 646-1004. Okay. 646-486-1004. And what is the email address? J-A-D-A-M-S. Perfecto, si lo van a letrear, deletréenlo. J-A-D-A-M-S 1. Continúen. Arroba. At. C U B. Okay. Dot. O-R-G. Perfect. That is Jessica's information. I also have Ryan. Ryan Walker. Who can give me? Okay, Ronald. What is Ryan's Walker home phone? Ryan Walker phone number is 212-924-1764. Perfect. Guillermo Ernesto, what is Ryan's cell phone number? 643-555-2285. Excellent job. David Rees. What is Ryan's Walker email address? The Ryan Walker emails is Ryan. Exactly. Ah, aquí no dijimos, ¿cómo se dice el guión? Tenemos guión y guión bajo. David, sería dash. Muy bien, continúe, David, por favor. Ryan. Ryan dash Walker. Yeah. Okay. Underscore. Excellent. Oh, night at Cambridge. Dot O-R-G. That's perfect. Great job, David. ¿Vieron cómo leyó esta? Cambridge. ¿Por qué? Porque se comprende al leerlo. No voy a deletrear Cambridge. Claro, si la persona no me entiende cómo escribir Cambridge, spell it. So, how do you say guión? Sería dash. ¿Cómo dicen guión bajo? Underscore. Underscore. Vale. Vocabulario nuevo. Arroba. Dot. Guión. Dash. Guión bajo. Underscore. ¿Quién se atreve a darme su correo electrónico? Ah, y yo lo voy a escribir, lo que escuche, yo lo voy a escribir. Vamos. Sí. Vale, aquí vamos. Estoy lista, I'm ready. Go, please. Sí. C-O. 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 C-O.
One more time. C-O-C. -C. Z-O. No, C-O. B-O. C. Z. C. No, C. Ah, saben que cuando no me entienden si es la C, la Z, podemos decir, this, digamos que es una Z. C, as, in, Z, como en, zoo, como en zoológico. Y buscamos una palabra que inicie con la Z para que me comprendan. ¿Okay? Otra vez. Uh-huh. Yes, go, please, Luis. Sí. Sí. Letter C. Sí. Sí, okay, yes. Letter C. O, sí. O, the number. O. O. O, the letter, okay. Sí. C, C, O, C. 21. 21. O. O, the number or the letter? O, number. Number. 8. 9. 9. 0. 0. At. At. Gmail. Gmail. .com. Ah, fíjense que me gustó lo que hizo él para que yo me confundiera. Entonces él ocupó el número 0. Aquí me dijo 0 y comprendí inmediatamente que es el número. Acá sí él me dijo O, ¿okay? C O Z. ¿Mm? Aquí también pueden hacerlo 21 08 9 0, así. Pero muy bien, supe entenderlo. ¿Quién más? ¿Quién más quiere practicar? Great job, Luis. One more. What is your email address? One more. Don't be afraid. I know you can do it. Practiquemos el spelling. Uno más. Just one more. Because of time, just one more. Ya la otra sesión, si nos vamos a detener. A ver aquí un poquito. ¿Sí? Oh, vaya. Les motivo. Ya les voy a preguntar. Alístenlo, escríbanlo, repásenlo. Ya vamos a volver a este ejercicio, ¿sí? Ryan Walker. Si se fijan, ya cubrimos todos los temas de la sección número 1. En la plataforma. Cubrimos la primera parte también de los temas de la sección número 2. Y nos queda solo ese tema que se ve un poco complicado, pero fíjense que no lo es. El uso de this en this y el uso de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas tengo? I have this type of questions. Preguntas que yo puedo responder con un yes and no. Y preguntas que van a iniciar con esta palabra, la palabra where, ¿dónde? Y le vamos a agregar un verbo. ¿Se acuerdan cuál era este verbo? El verbo to be. ¿Cuáles son las formas del verbo to be? Am. Are, is. Ajá, am, are, is, am, is, are, that's all right. Entonces vamos a ver unas tipo preguntas y el uso de this and this. Esas dos palabritas iniciales me indican. Me indican, ya van a ver qué me indican. Look at the pictures that I have right here. If you see, and if I ask you, ¿qué andaremos nosotros en nuestro backpack o en nuestra cartera? Vean esta imagen que tengo por acá. ¿Qué andamos cargando en nuestra cartera, en nuestro backpack? What do we usually have in the backpack? Telephone. Backpack. ¿O qué andan en su cartera, las chicas? O muchas veces usamos backpack también, ¿verdad? En su cartera, en su bag. Give me some examples. What do you have in your backpack? Do you have a book in your backpack? Probably not, right? Exploren ahí el vocabulario. ¿Qué andan cargando en su backpack?
Earphones. Oh, the earphones. Yes, I am. I have my earphones in my bag. Do you have a camera in your backpack? No, right? I guess we don't have cameras anymore because on the cell phone has the camera. Do you have a pen or pencil in your bag? This one? A pen or pencil? Yes, right? Okay. Do you have a cable? Do you know what is the cable? What's the meaning of cable? ¿Qué será un cable? ¿Para qué me sirve un cable? Para cargar. Ajá, para cargar, para transferir datos también. Do you have snacks in your bag or backpack? Sí, alguna galleta. Sometimes, right? Do you have your wallet in your backpack? Yes. Yes, wallet. Right? Do you have makeup in your backpack? Maquillaje, makeup? No, right? Some of you don't have makeup. ¿Cómo dicen maquillaje? Makeup. Do you have a journal in your backpack or bag? Journal. Journal? No. No, precisamente es un diario donde escribo, querido diario, este día, no. Okay. Si no, puede ser como una libretita también, diferentes apuntes. Puede ser como una agenda también. Journal, una libreta, journal. Do you have a journal in your backpack? Or a notebook, probably. Yes, right? Band-aid. Curitas. Probably not, right? Do you have a bottle of water? Yes? Because yes. I do. Ah, look at this one. A portable charger. ¿Qué será este? ¿Qué creen que es? Una batería portable, ¿verdad? And this one, do you have your phone in your backpack? Yes. Yes. Todo se me puede olvidar, menos el phone. Do you have your keys? Keys. Keys. Yes. Keys. Las llaves. ¿Saben que esta palabra llaves, la pronunciación, es igual que la palabra keys? ¿Saben qué es keys? Beso. Es un beso. Entonces la pronunciación no va a ser case, sino keys. ¿Cómo dicen llaves en inglés? Keys. Keys. Para que no olviden la pronunciación. Hairpins. No. I don't have hairpins. Your sunglasses. Do you have a pair of sunglasses? Para la pandemia. Uh-huh. Sunglasses. Ajá, sunglasses, para la pandemia. Yes, sunglasses. Lentes, pueden ser lentes de sol, right? Do you have, bueno, esa es parte del makeup. Wipes, wipes. ¿Saben qué son las wipes? Toallitas húmedas, exactly. Wipes, las llamamos wipes. Do you have a hairbrush? Hairbrush. Yes, no. Painting. Okay, ¿qué más pueden tener en su bolsón? ¿O qué más andan cargando? Do you have a face mask? Ya no. Probably, right? Ya no, dicen. Do you have alcohol gel? Le llamamos en español. ¿Y en inglés cómo sería? Hand sanitizer gel. Hand sanitizer gel. Anoten ahí. Alcohol gel. Español, English. Hand sanitizer gel. Mascarilla, face mask. Algunos todavía andan, ¿verdad? O necesitan usar en su lugar de trabajo, por eso lo andan. ¿Okay? ¿Para qué entonces vemos todo esto? ¿Por qué tengo esto en mi backpack? Para repasar ese tema, el uso de these and these. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? Cuando ocupo la palabra these, digo que es esto, singular, plural. Miren esta pregunta. ¿Quién me ayuda a leerla? What is? What is? What is this? What is this? ¿Qué es? Esto. It it's is? A, it, it's a book. It's a book. Es un libro. Ah, ¿y en plural cómo sería?
What are? Are these? ¿Qué son estos? They are, books. Class, what is this? It is a pencil. What are these? They are pencils. ¿Cuál es la pregunta en singular? What is this? ¿Cuál es en plural? What are these? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? Ok, y aquí les traje algunas cosas que podríamos andar cargando en el backpack. Revisemos el vocabulario. What is this? Estos son. Keys. Ajá, y es. Backpacks, dos backpacks. ¿Y estas qué serán por acá? Laptops. Veo dos laptops por ahí. What is this? Wallet. Ajá, billetera, wallet. ¿Y estas? Sunglasses. ¿Qué podemos llamar USB? ¿Saben que sí? USB. O hay... Si hay otra manera de llamarle. Flash drive. Pero llámenle ustedes USB. USB, that's right. Vale. Entonces... Yo le voy a hacer la pregunta, what is this? Le señalo el objeto en singular y ustedes me dicen, por ejemplo, clase, what is this? Iris. Recuerden que para singular respondemos con iris. Con plural respondemos they are. ¿Sí? Para que practiquemos. Aquí vamos. Class, what is this? It is an USB. What are these? They are sunglasses. What is this? It is wallet. It is a wallet. What are these? They are laptops. What are these? They are backpacks. They are backpacks. What are these? They are keys. They are keys. Ahora ustedes hacen la pregunta. Ustedes hacen la pregunta. What are these? Okay, excellent. What are these? Okay, continue. What are these? What are these? What are these? What is this? What are these? What are these? What are these? ¿Cuántas son? One. ¿Y por qué aquí entonces lo digo en plural? Si solo es un par de lentes. Porque le llamo lentes en plural. En inglés se hace referencia a lentes. Igual en español, ¿verdad? Lentes. Sunglasses. Sunglasses. What is this? What are these? All right. Vámonos a la imagen anterior. Y hagan la pregunta singular y plural. Ok, make the question. Hagan la pregunta. What are these? Ahorita solo la pregunta. What are these? What are these? Porque es plural, es snacks. What are these? Porque es plural. What are these? ¿Qué son estos? Bien, continue. What is this? What are these? What is this? Book. What is this? Face mask. What is this? Oh, yo les pregunto y ustedes me responden. What is this? It is a face mask. What are these, class? They are
Sunglasses. ¿Qué piensan de maquillaje? ¿Será singular o plural? ¿Será what is this o what are these? ¿Qué piensan? What is this? Ah, ok, me parece. ¿Qué es esto? Yes, what is this? What is this? Eating. Makeup. Okay. What is this, class? It is a camera. Okay, what is this? What are these? ¿Sí? ¿Vieron cómo se ocupan entonces? Practicamos dos preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que practicamos? What is this? ¿Para cuántos objetos? Para uno. Para uno. ¿Qué es esto? Y tengo la pregunta en plural. What are these? ¿Qué es para? Varios. More than one. Más de uno, ¿sí? Singular y plural. Si se van a la plataforma, van a encontrar el uso de what is this y van a encontrar el uso de what are these. ¿Sí? Les ayuda a completar. Si no tienen ahorita la plataforma activa o a la mano, aquí va a quedar. Recuerden, los últimos minutos de grabación de la clase, ahí va a estar el desarrollo de los ejercicios. ¿Sí? Para que vean cómo se completa la plataforma. Let's go. Vámonos a la plataforma. Aquí está. Vaya. ¿Cuál es el primer ejercicio? Es este. Lo hicimos ayer, ¿verdad? Yes. This is homework number one, el 1.4. Expliquemos este. Spelling names. You are going to listen. Van a escuchar 5 conversaciones. Este sí me gustaría que lo hagan ustedes para que practiquen el listening, ¿ok? ¿O si necesitan ayuda? ¿Será? No. Vale. No. Vámonos a esta. Miren esta. 1.10 sería el número 3. Let's complete the conversations usando el verbo to be. ¿Sí? Dice, excuse me, are you Steven Carson? ¿Eres tú Steven Carson? No, yo no soy. No. Vamos a probar con la forma completa, pero yo creo que me va a pedir forma corta. No, I'm not. Y entonces, si él no es Steven Carson, ¿cómo se llama? Él responde, my name, David Medina. My name is. Steven está por allá. Ocupo el verbo to be. Steven is, Steven are, or Steven am. Steven. Ajá. ¿Cuál sería? ¿Cuál de las tres es? Is, are, is. Muy bien. Steven está por allá. ¿Eres tú Steven Carson? Are you Steven Carson? Hi. Yo soy Nicole Johnson. Pongámoslo en forma corta. I'm Nicole Johnson. Steven. ¿Cómo decimos es un gusto conocerte? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Veamos si nos acepta la forma corta. Sí, es correcto. Miren, todas me salieron correctas. Ahí está, chicos. Si quieren tomar nota, un screenshot o lo que les quede más rápido, es el ejercicio 1.10. Se los pongo nuevamente. 1.10. ¿Sí? No se preocupen. Esto del verbo to be se repasa durante todo el curso. Ahí está. All right. Next one. El último de la section number one. Esta es una conversación en donde, ¿qué van a escuchar? Numbers. Les motivo que también, en caso de que no le entiendan, pueden consultar ahí en el chat grupal y les vamos a ayudar. Pero sí se comprenden. Se comprenden los números de teléfono. What is your phone number? Siempre les recomiendo que abran o que realicen los ejercicios desde tal vez una computadora. Es un poco más fácil. Si no, pues en cualquier dispositivo. Vámonos a la sección 2. Section number 2.
En la sección 2 tenemos este primer ejercicio, el 2.4. ¿Ya vieron qué están haciendo acá? ¿Se acuerdan de este ejercicio, el que acabamos de hacer? ¿Qué son estos? What are these? They are keys. Y aquí les da un ejemplo en español. Vaya, miren las imágenes. What do you have there? ¿Qué tienen por ahí en las imágenes? Okay. Keys. In number one. ¿Qué está en el número keys. Uno? What are these? En la número uno. They are keys. Picture number two. Miren la imagen dos. What is this? No remember the name. La primera, en la número dos, it's a CD player, it is a backpack, or it is a radio. It is a CD player. It's a, ¿qué será? ¿Lo conozco? ¿O sí? ¿Sí? ¿O qué será eso? It's a CD player, but just give me a second. Vamos a hacer una cosita. Vaya, oye, miren la imagen, la número 3. What is this in number 3? In number 3, ¿cuál sería la pregunta? Mi respuesta es, they are backpacks. Sería, what are these? What are these? Or, what is, it, is this? What are these? This one? What are these? This one. Number 1 or 2? 2. 2, all right. En la número 4. Veamos la imagen 4. ¿Qué es esto? What is this? Es un reloj. Watch. CD player or computer? Watch. It's a watch. A watch. El que usamos en nuestra mano, acá en la muñeca, se llama watch. Número 5. It's a cell phone. Sería la pregunta, what is this or what are these? What are these? ¿Por qué? ¿Cuántos teléfonos son? Uno. Entonces recuerden, redactamos con el uso de is. What is this? What is la this? Número 6. ¿Qué son estos? Dice la número 6. Lentes. Sunglasses. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué son? What are these? Plural. They are sunglasses. They are backpacks or cell phones. They are sunglasses. Okay. Revisemos si nos salió correcto. Me dice 20 de 25. Acá seleccionamos solo uno. It's a radio. Déjenme revisar ahora. Correcto. Ahí están las respuestas, miren. ¿Sí? Preguntas sobre este ejercicio. Kind of easy, right? Revisemos este ahora. El uso de is, are, or am. En la número uno tengo una pregunta. ¿Este está tu sombrilla? No, no es. Entonces, vamos a completar utilizando is. Is this your umbrella? No, it's not. Miren la número dos. These. Y tengo una palabra que es en plural. Entonces, ¿será que voy a ocupar are or is? Are these your keys? Is this your keys? Are these? Are. Siempre. Muy bien, el verbo to be en la pregunta coincide en la respuesta. Entonces, también ese puede ser una guía para ustedes. La número dos. Son mis, ¿dónde están mis lentes? Están en la mesa. En la mesa. Sobre la mesa. Where? Entonces ocupamos la expresión where. Where are my glasses? Is this my pen? ¿Es este mi lapicero? No, no es. No, it's not. No, it is. Or no, they are not. It's not. No, it's not. Probemos con ese, a ver si nos da lo correcto. No, it's not. Y ahí nos salió el ejercicio completo. ¿Sí?
esta última parte tiene que ver con el tema que nos queda, ¿verdad? Que son las preposiciones. Tal vez vamos a dar una pequeña introducción a las preposiciones, pero como solo, sí, 10 minutitos. Si quieren, les ayudo a contestar los ejercicios de plataforma para que ustedes dejen ya completo la sección 1 y 2 y vamos a detenernos un poco a ver este tema en la siguiente sesión, ¿sí? Pero para que no quede esto incompleto, les voy a ayudar ahorita. ¿En dónde están los libros? Where are the books? ¿Dónde lo ven? ¿Dentro? ¿A la par? ¿Dónde están los libros? Inside. ¿Inside? Ok, pero pongámosle ahorita in. ¿En dónde está el DVD player? The DVD player is next to. Bye, wait. No me está dejando escribir correctamente. Quiero ver. Wait. Let me see. Vaya, yo no me deja. Lo voy a volver a cargar. Just give me a moment. Acá quiero. Ah, es que debo escribir la opción completa. Por eso no me deja. Se la voy a adelantar ahorita. Dice. Déjenme ver. Este ejercicio yo sé que le va a dar problemas, por eso se lo voy a poner ya mejor. Vaya, ahí está, miren. Ya se la puse. La número uno. Dice, ¿dónde están los libros? In. Pongámosle in the backpack, ¿sí? No solo la preposición in, sino in the backpack. Vayan tomando nota porque sí, este ejercicio creo que le queda problemas. The backpack. La número dos, the DVD player is next to the television. Póngale television completo, next to the television. Number three, the map is under the newspaper. Bajo el newspaper, is under the newspaper. All right? It's under the newspaper. A la siguiente. Where is the chair? The chair is behind the desk. Atrás del escritorio. Behind the desk. Number five. Where is the wallet? It's on the purse. La cartera. Dentro o sobre la cartera. The cell phone is in front of, esta palabra, miren, address book. Tomen nota, escríbanla, porque daba problemas. Es que sí, creo que las imágenes no se entienden. Tal vez no están tan actualizadas esas imágenes, por eso mejor se las pongo, ¿ok? Si les da problemas, tienen acá también el audio, en donde pueden escuchar exactamente dónde dicen, pero mejor se las pongo para que tengan ese problema con este ejercicio, ¿ok? ¿Tomaron nota de esto? ¿Did you? Yes. Muy bien. Sí, porque ya las siguientes secciones vamos a ir un poco más despacio. Las primeras dos sesiones es donde tenemos que cubrir la cantidad grande de ejercicios. Y también les motivo. Hagamos la parte de listening en donde les van a preguntar a dónde se encuentran varios objetos. Por ejemplo, tengo cuatro ejercicios. Te comiste dos ya. Cuatro. Voy a poner ahora. Mañana no va a comer. Vale, déjenme ver. Aquí está. De igual manera se lo voy a proyectar, pero también los motivo a que lo escuchen.
¿Dónde están los autos de Kate? In the Porsche sería la número uno. ¿Dónde está el reloj de Kate? Enfrente de la televisión. ¿Dónde están los lentes de Kate? On the chair. On the chair. ¿Dónde está el cuaderno, libreta de direcciones de Kate? Under the table. Vamos a revisar cómo nos salen. ¿Sí? Vamos a chequear acá. And that's it. Ahí están. Vaya, para que puedan ir y que puedan ya dejar listas la sección 1 y la sección 2 de la plataforma. En caso de que no tengan nota de alguno, escriban en el grupo, les vamos a ayudar para que queden listas, ¿ok? La meta de ustedes es completar sección 1 y sección 2 para esta semana. Ya la otra semana vamos más tranquilos. Solo nos queda una sección para 4 horas. Ahora teníamos 2 secciones para 4 horas. Entonces ahí nos toca correr. Questions, preguntas, chicos. Questions, questions, questions. No questions. ¿No? Vaya, solo voy a verificar la asistencia. No tenía al inicio a Jenny Angélica Solórzano. No entró, ¿verdad? Jonathan Vladimir Rosales. Estaba Víctor Naún Rodés, ¿no? Estaba en Yancy Elizabeth Díaz Campos. De ahí los demás sí están. Sí están. Vaya, antes de que se me vayan, tenemos 2 minutos. Revisemos cuándo nos toca la siguiente sesión. Para que no lo vayamos a olvidar. Viernes. Ahorita les voy a mostrar. El otro viernes. Veamos. Sí, mejor estemos seguros. De acuerdo a mi información. Sí, la otra semana repetimos otra vez. Viernes y sábado, ¿ok? Viernes y sábado. Después de la tercera semana es que empiezan las clases un poco más distantes. Vale. Preguntas de lo que hemos visto ahora. Questions, chicos. Preguntas, comentarios. La única tarea que les va a quedar sería practiquen deletrear, el deletreo, ¿sí? ¿Okay? ¿Algo más? No dicen. Bien, entonces, agradecerles por el esfuerzo. Sé que es sábado, pero miren, créanme que va a valer la pena. Este esfuerzo que están haciendo, van a poder ver los resultados muy pronto. Oh, you're doing a great job, guys. We are going to continue next Friday, okay? Don't forget, next Friday, 3 p.m., we are going to be here together, okay? I really hope you to have a great afternoon. Espero que tengan una buena tarde, chicos. Gracias por el esfuerzo. Nos vemos el próximo viernes, ¿ok? Bye-bye. Okay. Have a good day. Okay. Bye, class. Bye. It was a pleasure. You did it. Bye-bye. Lo hicieron muy bien. Okay. Thank you. Thank you. See you, teacher. See you. Take care. See you next week. See you next week. Yes, that's all right. Bye-bye.